Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí con los colegas, de nuevo en el frente, tratando el último año ya avanzado de la guerra en el principal frente por la magnitud de las fuerzas empleadas, que es el frente del Este o el frente ruso-alemán. Y habíamos quedado ya en la segunda mitad de 1944, ¿no es así, Héctor? Sí, quería hacer una pequeña observación antes de empezar. En una de las notas hay una persona que dice que el programa es magnífico, pero que se queja de que los interrumpimos unos a otros. O sea que yo les pido, como eso lo hacemos todos, yo les pido que fachamos como il barbiere, uno a la vuelta per carità. Cuando habla uno, los otros se callan, porque es la única. Hagamos como el barbero, ¿no? Hagamos con una demanda, sí. Sí, sí, porque nos pusieron, claro, nos pusieron eso, que está bueno, pero de que al superponerse de acuerdo. La sobre otro no se sabe lo que dice uno. Así estaba la nota. Bueno. Eso quería. Decías, a ver, recapitulación para los espectadores. Nosotros en los dos programas anteriores nos hemos referido ya al problema del Frente Oriental. Fundamentalmente, en el año, desde mediados del 44, el Ejército Rojo encara una ofensiva frontal a lo largo de toda la línea del frente, pero el eje de gravedad del ataque era el centro, a través de la llamada Operación Bagration, que desde Bielorrusia irrumpe hacia el oeste y llegan los rusos hasta el Vístula. Hemos visto ya ahí incluso la rebelión y caída de Varsovia. Simultáneamente, en el Frente de Ejércitos Norte, se produce la ofensiva Leningrado-Novgorod, donde los rusos liberan Leningrado y avanzan hacia el Báltico. Vimos las batallas de Narva, de Tannenberg y la llegada de los rusos al Golfo de Riga, dividiendo el grupo de ejércitos que quedó aislado en Curlandia, en el norte de Estonia, del resto que quedó peleando en Lituania, hasta que los rusos llegaron ahí a la frontera de Prusia Oriental. Y en el sur, cosa importante, dos semanas después de lanzada la operación Bagration en fines de junio del 44, ahí los alemanes esperaban que fuese el centro del ataque soviético. Y efectivamente se produce, pero se produce después de la ofensiva central contra el grupo Ejército Centro. Ahí es donde se desarrolla la operación Lvov o Leópolis-Sandomierz, donde los rusos terminan recuperando toda la Ucrania occidental. Quiere decir que hemos dejado en el último programa a los rusos sobre lo largo de la frontera alemana y, en el caso del sur, sobre la frontera rumana. Hoy, tercer programa dedicado al frente ruso en el año 44, pensamos arrancar de ahí. ¿Qué pasó con respecto al avance ruso sobre Rumania y sobre toda la zona de Balcanes? Porque es toda una seguidilla de Rumania, Bulgaria, luego la entrada en Balcanes, el aislamiento de Grecia. Ya se había producido simultáneamente la evacuación con lucha de Crimea y consecuentemente se configuraba un espacio donde los alemanes abandonaban masivamente, digamos así, toda su organización de defensa del flanco sur, ¿no? Ahora, el tema que más preocupaba en ese momento y había sido el motivo de las mayores preocupaciones del alto mando alemán era Rumania, no solamente por su posición estratégica y el avance desde el del sudeste, sino por una cuestión vital, el petróleo. La zona de los yacimientos de Ploesti y la zona petrolera, que era el cordón umbilical del abastecimiento energético de todo el ejército motorizado. Y también alemán. La llave de Bucarest, porque Ploesti está a 100 kilómetros de Bucarest. Sí, era la penetración desde el sudeste que iba a llevar sobre Bucarest y hasta con Viena. Esta observación, pero esto más que para nosotros, que lo sabemos, para los oyentes, que explicar el año 44, sobre todo la segunda mitad, es explicar un frente
múltiple, son varios frentes, ahora tendríamos que hablar después del frente de Minsk, de Bielorrusia, es decir, son varios frentes y en forma caótica, porque el ataque del rodillo ruso, de la planadora rusa, de la guadaña rusa, es tan poderoso y tan, en los tres frentes, norte, medio y sur, que se produce una situación de caos. Lo difícil para los alemanes en ese momento era gobernar el caos. No nos olvides, no te olvides que a fin de agosto se fue Manstein y en Bielorrusia fue reemplazado por von Busch. Pero ahí vamos a seguir con Rumania. Una cuestión importante. Yo siempre señalo, porque algún momento le dedicaremos quizás un programa especial. Acá había un hecho fundamental, que para mí fue fundamental en la guerra, que fue el atentado contra Hitler del 20 de julio. Del 44. ¿Por qué? Porque frente a la gravísima situación del frente militar alemán, sobre todo en el frente ruso, primero Hitler desplaza a Manstein y Kleist, los reemplaza por Model y Schirner, ¿verdad? Eso fue creo que en a marzo Bush, del 44. Reemplaza a von Busch por a Manstein por von Busch. Por Busch. Hay una serie de reemplazos, pero eso eran técnicos militares. Sí. Pero después del atentado del 20 de julio, viene una crisis en la relación de Hitler y sus generales, donde ahí pagan justos y pecadores, donde una serie de... Ese descabezamiento que se produce, esa desconfianza tremenda que toma Hitler, sobre todo su generalato, para mí fue un acontecimiento trágico que terminó precipitando las cosas. Basta pensar en lo que fue el caso de Rommel, por ejemplo, y otros involucrados. Eso hizo que vos decís, en la expresión criolla nuestra, viene perfecta. Cambiar de caballo a mitad del río, porque en el medio de una ofensiva general de muchos frentes y caótica en sí misma, hasta difícil de explicar porque se superponen unas con otras, se produce el episodio del 20 de julio. ¿No? Fíjense que para los que estudiamos el tema y nos interesa de hace años, cada vez es más difícil retener nombres de segundas líneas de generales alemanes. Antes sabíamos que había dos o tres grandes estrategas y había sabíamos que al lado de Rommel estaba von Thoma. Ahora es increíble la cantidad de generales nuevos, muy pocos son previamente conocidos, hay una confusión en seguir la temática, mientras que del lado soviético siguen Marinovsky, Tolbukhin, es decir, hasta es curioso que es recuperado Timoshenko, como jefe de los dos grupos, el primero y segundo cuerpo de ejército ucraniano de Marinovsky y Tolbukhin, lo trae, porque ya Stalin ve que ahí está la victoria, sabe que lo quiere, porque no lo castigó. No, cierto, lo trae para que goce de la victoria. Yo diría que es un caso de afecto, porque Timoshenko venía, ya había sido derrotado por Pisulchi en Polonia antes de la guerra, tenía una serie de errores en el 41 y continuas lo vuelve a poner ahí como un coordinador en realidad. Sí, sí, porque bueno, son Marinovsky y Tolbukhin. Sí, pero está por encima. Una cosa importante, en la Argentina tenemos el refrán ese, en la carrera se ven los pingos. Es decir, ¿qué pasa? Un Hitler, un conductor, Stalin, y lo mismo pasó en el mando norteamericano. Todo está bien, pero hasta que no se vea cómo actúa el militar en el terreno no va. Por eso la rotación alemana y un ejemplo típico fue Model. Model hizo porque Hitler tenía una confianza en la calidad técnica de Model, que por otra parte no era un tipo muy adherente al nazismo, según parece, ¿no? O sea que era una calificación que le bajaba a favor de él y que podía rotar. Perdón. Es decir, lo tenía muy muy destacada la cosa, porque sí, efectivamente lo era, tenía botón dorado del partido, Model. O sea que evidentemente estaba afiliado. Sí, pero digo pero que era que independiente. No era... Su criterio militar no pasaba por ideológico. Era esto primero militar y luego... Su adhesión era otra cosa. Y permitime una cosa, porque después te dejo la palabra a vos para desarrollar el tema Rumania. Y una consideración general que ya le hemos hecho, pero que ahora sí se pone de relieve. Los rusos habían recuperado todo su territorio original y ya venía una nueva etapa. Avanzaban sobre terceros países de Europa, aliados de Alemania, ocupados, lo que sea. Con lo cual, esto ratifica el hecho de que ya acá la guerra empezaba a tomar otra categoría,
ya la había tomado antes en el 43, pero ya mostraba otra categoría. Ya no estaba en juego solamente la derrota de Alemania como pretensión de potencia imperial, sino lo que estaba en juego era el destino de Europa. Porque por un lado se daba la conquista anglo-norteamericana desde el oeste y por otro la conquista soviética desde el este. Subrayando esto que vos decís exactamente, viene esto. Yo no sabía eso. Leyendo la gran historia de la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, me encuentro que los rusos empiezan a utilizar en el año 44 la palabra fortaleza Europa, que era una palabra acuñada dentro de la estrategia germánica. La fortaleza Europa, bueno, se terminó Alemania para todo el mundo, ahora es Europa para todo el mundo, defender Europa. Y los rusos usan en sus partes la palabra el asalto a la fortaleza Europa, lo cual me sorprende, porque es un término que estaba dentro de la semántica germana de ver la guerra. Después lo empezaron a usar los aliados y decían la fortaleza de los Alpes. La palabra fortaleza empezó a circular. Y la usan los rusos en la historia de la Gran Guerra Patria. Es una observación, pero que confirma lo que vos decís, ¿no? Ahora, para mí el ejemplo típico, bueno, marginal en el caso de Polonia, porque Polonia había habido toda una grave interna entre el gobierno en el exilio en Londres y el gobierno títere comunista de Lublin que había puesto Stalin. Pero en el resto de los países, no nos olvidemos que se estaban cambiando, a medida que avanzaba el Ejército Rojo, como lo vamos a ver, no solamente era el avance militar, cambiaba el régimen social, político, caían monarquías y se establecían repúblicas democráticas tuteladas por Moscú, etc. Pero todo eso sigue sus pasos. El primer punto de ruptura fue evidentemente Rumania, que era el punto vital donde temían los alemanes que se les descargara la ofensiva soviética. Sí, en este orden de ideas hay que ver de que ya resulta evidente después de Kursk y de la invasión de Italia que Europa, por más unificada, por razón, convicción o por fuerza, por Alemania, está jugando en un segundo orden. Hay dos potencias enormes extraeuropeas, incluso los ingleses juegan a placer, vamos a ser sinceros. Claro, el Imperio Británico ya... Si la Unión Soviética afuera, sepa qué quiere decir a placer, ¿no? Porque hay que conocer bien. Es que Inglaterra se acopló a algo que jamás hubiera podido hacer per se. Esa es exactamente la realidad. Claro. Son las dos grandes potencias extraeuropeas emergentes que ya se vislumbraban en la Primera Guerra Mundial, pero y ahora, digamos, consolidan sus posiciones frente a una Europa Como siempre, unificada. Exactamente, como siempre, va a explicar las situaciones difíciles, hay que recapitular. Muchos programas atrás hemos dicho, comentando la correspondencia de Lord Fancital con Corbelilla, hemos dicho que los ingleses decían, hay que lograr, la estrategia inglesa, hay que lograr, por cualquier modo, dice Lord Fancital, que la Unión Soviética y los Estados Unidos entren en guerra al precio que sea. Y es evidente, sin la Unión Soviética, sin los Estados Unidos, es evidente que Inglaterra no podía ganar la guerra en el continente. Quizá mantenía su imperio, pero afuera. Esto es evidente, ¿no es cierto? Sin la intervención de los dos colosos extraeuropeos. Esta es la realidad. No es un cambio geopolítico total, pero además la guerra, en una guerra total semejante, aquí se prueba en el 44 de una manera definitiva aquello que el gran escritor y también militar Ernst Jünger dijo, ¿no? La material schlacht, la batalla de material. Cuando uno ve la magnitud de las fuerzas empleadas, sobre todo por la Unión Soviética, es realmente un rodillo de material. En la concepción soviética, el individuo es un material más. Claro, pero incluso, digamos, en el Reich y todo, todo se transforma en material porque las cifras empleadas y las bajas espantosas que hay ya orillan, digamos, lo irracional. Exacto. ¿Qué opinan los dos? Eso, yo, a mi entender, va más allá de la voluntad de los hombres, porque es el resultado de la misma complejidad del desarrollo económico, tecnológico y demás, que obliga a esas cosas. Por eso Jünger, que lo ve como escritor y como militar, le llama die totale Mobilmachung, la movilización total, que ya hay un anticipo en Moltke y en Ludendorff, sí, en Ludendorff de Moltke y en el otro, ¿cómo se llama? Von der Goltz. Claro, la nación en armas,
porque es algo casi inevitable como resultado del desarrollo natural de las cosas, un fatum. Por eso la otra obrita de Junger, que se llama Der Krieg als Innerlebnis, ¿no? Sí. La guerra como nuestra fatalidad, como nuestra cosa inevitable, ¿no? Y la totalidad, ¿no? Eso, y acá lo vimos. Quiero resaltar esto, el tema este importante. Ahí es donde, a fines del 44, con esta ofensiva y el derrumbe gradual del frente ruso, es cuando se empieza a percibir claramente la tragedia que significaba esto, no solamente por la derrota alemana, sino por el destino de Europa que se estaba jugando en ese momento. Que algunos lo ven. Eso quizá lo vamos a tocar en otro momento. Se da porque en el año 44, no nos olvidemos que es nuevamente reelegido Roosevelt presidente. Uh-huh. En ese momento el candidato republicano era John Dewey, que creo que uh-huh. era gobernador del estado de Nueva York, algo así. Y los republicanos, claro, no se atrevían, como que dice, a contrastar con Roosevelt. El pivote de la campaña fue la enfermedad de Roosevelt, cuya decrepitud era acelerada. No terminó el mandato, de hecho. Y terminó causando bastante tragedia esa decrepitud de él. Pero la idea... De hecho, no terminó el mandato. La idea que blandían los republicanos, tradicionalmente aislacionistas y que ni siquiera hubieran querido participar en la guerra, era que los aliados encaren una paz por separado, que ya hagan la paz, porque se daban cuenta que el avance soviético iba a traer un problema en toda Europa centro-oriental. Y Stalin percibe eso, ¿cómo no lo iba a percibir si gran parte del funcionariado superior norteamericano estaba en relación con los rusos, ¿verdad? Después de la guerra, ahora se atribuye con mucha facilidad el macartismo. Pero el macartismo, Harry Dexter White, el propio Oppenheimer, del cual se habla ahora, era gente ligada y favorable al comunismo, así que no es que se equivocaron. Y en ese momento es cuando perciben que el avance ruso ya iba a cambiar el mapa de Europa y proponen, y Stalin es cuando más insiste en que no haya una paz por separado. Antes era al revés, antes temían que Stalin pudiese firmar una paz por separado, pero cuando Stalin, envalentonado por sus triunfos y la aplanadora del ejército rojo, invierte el discurso. Por eso, fíjate en esa lectura que vos hacés de la realidad, los tres o cuatro hombres que están en gran disputa, Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt y Stalin, los cinco hombres, en realidad pasan de la política ideológica o más o menos ideológica o más o menos partidista a una real política, porque lo que hace Stalin allí es cómo hago para consolidar la seguridad de la Unión Soviética en el futuro, o de Rusia. Es decir, es evidente que el realismo político se va imponiendo. Y Hitler dice, no, la fortaleza Europa. Entonces, este realismo es el resultado de los hechos. Los hechos son siempre los que mandan. Hay un refrán que dice, el apetito viene comiendo. Y sí, en el caso de Stalin también, si uno piensa lo que era la Unión Soviética en el 40, luchando por tratar de tener un desarrollo, y en el 44, que era una potencia militar imparable, se da cuenta de que las ambiciones de Stalin ya dejaban de ser mucho las que tenía en la preguerra. Además hay una situación previa de que siempre, no sin razón, en la Unión Soviética y Stalin particularmente, veía que el Occidente, entre comillas, incluido el atlantismo, estaba por desangrar, digamos, a la Unión Soviética y a toda potencia continental. Bien. Entonces, acabar las cifras. Claro. La cifra. Asegurar territorios, ocupar países, digamos, más allá de la frontera de la Unión Soviética, era también la forma de después negociar. Comprar tierra con sangre. Exactamente. Comprar tierra con sangre. Sí. Y eso se nota también en detalles técnicos, digamos, cómo es adversa la situación para Alemania. Para aquellos, digamos, que en el plano militar conocen bien, el predominio del cazatanque, del cañón autopropulsado sobre el tanque. Al revés de la Unión Soviética, con los nuevos tanques, que es ofensivo el tanque, mientras que el otro es defensivo. La ausencia de cazas, prácticamente, pues están todos en la defensa del suelo patrio.
Sí, sí. Es decir, cómo se nota en detalles la adversidad de una situación, el mecanismo defensivo. La estrategia que una vez enunciamos, y que algún día lo vamos a tener que comentar, que empezó a fines del 44, los primeros, enero, febrero del 45, cómo cambiar la táctica de hombre contra tanque, porque no se podía fabricar, no había... Pero bueno, lo continuamos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces y aquí hay un actor esencial que es Rumania. ¿Por qué? Más allá de llave del Danubio y todo, por el tema del petróleo. Perder el petróleo de Rumania y quedarse solo con las ya bombardeadas plantas de combustible sintético es realmente el fin del fin para Alemania. Por eso el empecinamiento en defender a Rumania, como lo fue. Y los rumanos, la verdad, que se defendieron lo máximo posible hasta que ya tenían el rodillo encima. Si uno ve las cifras del grupo de ejército sur alemán con un octavo ejército y un reconstituido sexto ejército que se había perdido en Stalingrado, se reconstituyó con todo su armamento, con la cantidad de tropa de un ejército y que va a ser destruido nuevamente. Es una cifra fatídica, digamos, el 6 para Alemania, sí. Dos veces el sexto ejército. Claro. Dos veces el sexto ejército. En el grupo de ejército sur. En el grupo de ejército sur. Y casi fue una tercera, porque hubo una segunda y la tercera otra vez casi. Sí, sí. Claro, claro. El segundo sexto ejército va a ser destruido en Yasi, en el cerco que van a hacer los rusos, en la gran ofensiva que le dicen el 20 de agosto negro. Sí, efectivamente, la única diferencia con Stalingrado es que una parte pudo salir. Una parte, sí. Pero fíjense, si uno ve 24 divisiones alemanas y 25 rumanas o brigadas con un total de 650.000 hombres, la mitad alemanes y la mitad rumanos. Conste que Caballero Jurado dice que Rumania ha sido el tercer ejército del Eje, más que Italia, en movilización. Ahí se movilizó hasta... digamos, todo lo que había, ¿no? Porque además era vida o muerte. ¿Sí? Por supuesto, ¿el tema cuál es? Si uno ve división por división, hay una cantidad enorme de divisiones alemanas y rumanas, pero las divisiones rumanas, primero tienen una sola división blindada, con tanques alemanes. Y después, la inmensa mayoría, tanto en Rumania como en Alemania, es el caballo. Caballería e infantería. Caballería e infantería. ¿Qué pasa? El único ejército totalmente motorizado es el norteamericano. Por su industria formidable y todo lo que... Todos son camiones, semiorugas, etc. De calidad relativa... Ningún país del hinterland europeo, si no es en paz, se puede permitir ese lujo. Se puede permitir ese lujo. Incluso los mismos soviéticos tenían el material rodante norteamericano, pero también tenían muchos caballos. Tenía Siberia, Brasito. Claro. Y tenían muchos caballos. Otra cosa... Siguen manteniendo entre 12 y 14 mil hombres de infantería, aunque habían llegado al principio a 20 mil la infantería alemana, con 6 mil caballos más o menos. Pero ¿qué pasa? No había munición suficiente en muchos lugares, el entrenamiento era cada vez menor, chicos muy jóvenes, muchos cañones de asalto pero no blindados,
de tanques, digamos. Y todo esto redunda en perjuicio cuando tenemos al mariscal Timoshenko como coordinador del segundo frente ucraniano, de Malinovsky, y el primero, claro, de Tolbujin. Timoshenko, porque la gente dice Timoshenko, vos te reís. Timoshenko ha sido un mariscal de la vieja Guardia Roja, muy favorecido por Stalin, que desde el 41 en adelante solamente había tenido derrotas. Tan es así que había un chiste alemán en donde atendía Timoshenko y le decían, que notificaba una victoria, dice, no, usted se equivocó, es el comando de mariscal Timoshenko. Claro, es decir, y lo mandan a Manchuria, alguno de esos lugares. Sí. Y lo vuelve a traer cuando ya está evidente que el ejército rojo es victorioso pese a las enormes bajas, pero claro. Y para contrabalancear el problema, hay un problema político allí. Primero la fidelidad a Stalin y segundo para contrabalancear el problema de la resistencia ucraniana que existía, ¿no es cierto? Timoshenko era ucraniano. Claro, entonces, claro. Por eso está Rokossovsky también. Sí, porque es bueno Rokossovsky, porque Rokossovsky es bueno, sino porque es polaco también. Ese piso, esa cuestión. Claro, Malinovsky tiene 6 ejércitos de infantería, 1 ejército de tanque, 2 cuerpos más, 1 ejército independiente de tanque, mecanizado y las caballerías. Y Tolbujin tiene 4 ejércitos, 2 mecanizados y un ejército aéreo, tan es así que son 930.000 hombres con 16.000 piezas de artillería, morteros y lanzacohetes, 1.400 tanques y 1.760 aviones. Los alemanes y rumanos tienen 160 tanques y 283 cañones de asalto. Claro, mucho menos de la mitad, pero además pero la Luftwaffe tiene 232 aviones en todo el área, frente a 1.760, por más. Claro, un fenómeno que se dio, sobre todo en el frente sur, fue esto, que el dominio del aire pasó a manos soviéticas. ¿Sí? Ese es, claro. Y de Rumania hay que destacar un detalle, la marina rumana, que dentro de sus limitaciones tuvo un rol importantísimo, sobre todo en la evacuación de Sebastopol y Crimea, donde allí pelearon codo a codo alemanes y rumanos, salvaron conjuntamente militares y civiles que ya huían de esa zona, y que eso creo que después en el desembarco, ya una vez en el continente, en el territorio Odessa y toda esa zona, la confraternidad, por así decirlo, la camaradería rumano-germana anduviera bien hasta que irrumpen los rusos y fuerza en el armisticio, ¿no? Sí, hay una. Por respecto a esto, no sé si vos lo leíste, Héctor, o no. Los libros de Birger Giorgio, ¿no? ¿Te acordás? De fiesta y demás. Birger Giorgio, el sacerdote ortodoxo rumano, tiene. Es un relato novelado, pero en realidad es. Tomó un pedazo de historia y le puso un personaje, 2 personajes novelados para. Pero es una novela histórica, los libros de Día de Fiesta y Final de no sé qué, bueno, los 2 libros de Birger Giorgio son estremecedores, porque al producirse la caída del gobierno del mariscal Antonescu, lo reemplaza el rey lo destituye. Y con la destitución lo detiene, algo más o menos, un operativo por el tipo Mussolini. Lo destituyó y quedó detenido en el Palacio Real y lo nombra un general, bueno, tenía ese apellido, el general Satanescu. Después, general Satanescu, después lo desplazaron a los comunistas, pero se llamaba así, Satanescu. Y lo que hizo fue directamente entrar en el armisticio. Y ahí se produjo, cuando el armisticio llega a las tropas en operaciones, empieza la sorpresa. Y Birger Giorgio dice, muchos de ellos que venían a detener alemanes, tenían en sus chaquetas la marca de las condecoraciones alemanas, entre ellas las cruces de guerra, porque claro, con la luz del sol, las cintas y las condecoraciones dejan la marca. Entonces se veían la forma de las condecoraciones alemanas en los uniformes de aquellos que se habían pasado de bando ya por un orden escalonado, porque vino una mala, enorme confusión de las tropas. Porque se produjo un desbande en el ejército rumano. Se produjo un desbande, no uno, varios, en forma inorgánica y caótica por la situación caótica. Sí.
Claro, el gran ataque del 20 de agosto, el domingo negro, porque era un domingo, es lo que provoca que haya incluso connivencia, no de Antonesco, Antonesco se mantiene fiel, sino de los cuadros del Estado Mayor rumano, ya directamente entran en sondeos con los Satanescu soviéticos. Y Radescu, el otro, ¿no? Radescu, sí. Ahí hay un punto importante, el aspecto político. Bueno, Rumania fue tenía sus internas también, parecido a Italia, salvada las circunstancias, ¿no? Porque el aliado de Alemania era el mariscal Antonescu, pero él actuaba como primer ministro del rey Miguel, en realidad, ¿no? Y cuando se produce la irrupción soviética, hay un golpe de Estado contra Antonescu, ¿no? Y primero lo reemplaza, no sé si lo nombran al rey primero o a un primo del rey para cubrir un interinato, pero cuando llegan los rusos disuelven directamente la monarquía. Por eso yo decía antes que el avance ruso no era solamente un avance militar, era un avance político, ideológico. Fue por etapas, porque primero impusieron el gobierno comunista y el rey lo aprobó, pero claro, se produjo una situación absurda, un gobierno comunista perseguido por el rey. Le metieron un gabinete de títere comunista, como hicieron con el comité de Dublín. Si vieron la muy buena película, La Hora 25, bueno, basada en Virgilio, final de fiesta, donde está Anthony Quinn, que hace justamente de un hombre de que esa, él lo honran los alemanes, lo honran los otros, están los soviéticos, está entre medio de un montón de fuerzas. Pero cuando de Kessler, de la novela de Kessler. No, de Virgilio. Por eso la hora 25 es la hora después de medianoche cuando se produjo el cambio de alianza. ¿Se acuerdan que están los rumanos que se han, entre comillas, ¿no? Se han pasado al enemigo, saludando a las tropas rusas que hay un charco de barro y el tanque ruso los pisa y los embarra a todos que siguen haciendo la veña? Es increíble, pero es así. Fue así. Por eso decía yo lo de Virgil Gheorghiu, que acompaña a todos estos acontecimientos, mostrando, digamos, la interioridad de lo que sucedió. Bueno, más allá de las cifras, Un dato que paralelo es el siguiente. Los rusos irrumpen en Rumania y también en Bulgaria. Bulgaria no había declarado la guerra a la Unión Soviética. Bulgaria se mantuvo neutral dentro del conflicto germano-ruso, pero cuando los rusos estuvieron a las puertas de Bulgaria, la invadieron directamente sin miramientos, también derrocaron al rey Boris, creo que estaba el rey Boris III, el zar Boris III. ¿No había muerto de muerte balcánica? Sí, de verdad, estaba el príncipe. Bueno, perdón, príncipe. Claro, sí, estaba el príncipe. Porque fue a ver a Hitler. Sí. Y parece que, premiado por las circunstancias, iba a entrar en guerra a favor de Alemania. Se siente mal y bueno, una muerte balcánica. Por envenenamiento, muy probable. Pero ahí estaba el gobierno de Filov, del primer ministro Filov, que era del zar. Porque en Rumanía se llama zar, acá, claro, el zar Boris III, se llamaban zar. Pero el detalle está en que Bulgaria no había declarado la guerra a la Unión Soviética, pero cuando avanzó el Ejército Rojo, ocupó el país directamente. Además, un detalle no menor, que los países que se rendían, como había sido la exigencia también contra Finlandia de Mannerheim y se daba en Rumania, en Bulgaria, era que los países no solamente quedaban ocupados, sino que tenían que adherirse y formar parte y declararle la guerra a Alemania, con lo cual los rumanos pasaban a ser, como había pasado en parte con los finlandeses, ya enemigos, país enemigo, aunque no tenían una fuerza relevante. Sí, es verdad que la idea que vos decís es esa, no hay ninguna duda, pero tiene distintos tonos. El tono que tocaron en Finlandia no es el mismo, dijeron los finlandeses, lo pusieron el sí y no. Si decían que sí, tenían que seguir la guerra a muerte y después terminaban perdiendo el país. Y si decían que no, tampoco podían aliarse de esa manera porque se sublevaba al pueblo finlandés. Era un problema complicado en Finlandia. En Rumania no les importó eso. Y en Bulgaria, apoyados en un margen exiguo de guerrilleros comunistas que siempre aparecen, los hay o sea porque se inventan, lo cierto es que es el único punto de apoyo que tenían. Pero un ejército, el búlgaro, que no podía resistir el embate soviético, esto es evidente, y que como no había tratado, no estaba ni en guerra ni en paz, pasaron.
Lo único que llevaron, el hombre que llevaron al frente, vivía en la Unión Soviética, era Dimitrov, el que había quemado el Reichstag en el 34, y Dimitrov, bueno, quizá ahora si uno se acuerde mejor que yo un poco, Dimitrov fue, cumplió todas las directivas, pero en esas idas y vueltas a Moscú, un día vino muy enfermo y se murió. Yo no sé si fue Stalin o otra muerte balcánica o fue Stalin, pero Dimitrov se murió. ¿Después de la guerra? No, inmediatamente, antes que terminara la guerra ya estaba enfermo y se murió, sí, al final, pero bueno. Sí, un detalle, no perduró. El incendio del Reichstag lo hace un loco, Marinus van der Lubbe, que era un holandés, y aprovecha a Dimitrov para echarle la culpa al Reich, digamos, ese recién constituido, pero es cierto, Dimitrov, refugiado, pasó a otra vida. La cuestión es que algunas de las unidades que defendían, porque claro, para Alemania era fundamental defender Rumania, fundamental. Sí. Algunas eran de las mejores, la 10ª Panzergrenadier, la 13ª División Panzer, la 76ª Infantería. Sí. Pero, no, es que los alemanes ya habían ocupado militarmente toda la zona petrolera, que fue la que resistía, mientras el gobierno se daba vuelta de bando. Sí. Claro, ellos tienen que retirarse del Dniester, pero está el Prut, creo que es el otro río. El Prut. Y tenían dos plazas fuertes, ¿no? Kishinev y Yassi. Sí. Pero contrariamente a todo lo que había habido anterior, Cherkasy, que habían durado el tiempo suficiente, fue tal la planadora rusa que no pudieron hacer nada. Ajá. Por eso hubo un cerco en Yassi, donde el pobre sexto ejército por segunda vez es cercado. Ojo, 170.000 hombres del 30 cuerpo de ejército alemán, incluyendo el sexto. Sí. Pueden retirarse gracias a algunas puntas de lanza, como siempre, que hay 100 o 200 tanques que quedan y que permiten la ruptura. Como para una tragedia, Horacio, que la tenemos, vamos a tener que repetirlo muchas veces, a pesar de que tenían un hombre cuasi genial como ministro de armamentos, que era el arquitecto Albert Speer. A pesar de eso, el problema era que empezaba a faltar materia prima, y vos sin materia prima no podés fabricar. Más el problema de sacrificar, por salvar un ejército, sacrificar el material. Y era muchísimo lo que se perdía por abandono, no por destrucción, sino por abandono. Sí, sí, sí. Y los aviones, por falta de combustible, que era difícil moverlos. Fabricarlos primero y moverlos después. No me equivoco, las tres fuentes de abastecimiento de combustible que tenía entonces Alemania eran los yacimientos rumanos de Ploesti y sus yacimientos, que lo estaban perdiendo. Después los de Hungría, que eran menores y que fueron sostenidos hasta marzo del 45, y después las plantas de petróleo sintético, que los norteamericanos tenían particular búsqueda de los lugares donde podía haber para atacarlo. De tal manera que se daban paradojas de que el caballo, dentro de lo que habían sido divisiones motorizadas, el caballo volvió a ser utilizado por unidades alemanas, y sobre todo por el invierno, ¿no? Porque estamos hablando... Era objetivo estratégico, no solo lo de Ploesti y lo de Hungría, sino pero de las plantas de combustible sintético. En el frente, los ataques de los aliados se dirigían principalmente a atacar los centros de combustible, porque sabían que eso no lo podían reponer, combustible y municiones, y ellos sabían que eso no se podía reponer, porque la calidad del soldado alemán, bueno, esa era calidad intrínseca, pero sin municiones, es lo que le dijo una vez Manteuffel a Keitel al final de la guerra, cuando le dijo, mueva los tanques, y le dijo, mire, señor mariscal, los tanques se mueven con combustible, con la voluntad de los hombres, solo no, empujando no se puede empujar, esa es la realidad, no había combustible. Mira, lo hemos visto en su momento, cuando hablábamos del bombardeo estratégico, había una directiva, una directiva anglo-norteamericana, que fue la que fijó las prioridades del bombardeo aéreo. Y justamente el tema industria militar en primer lugar, combustibles en segundo término y todo el sistema de comunicaciones eran los tres principales objetivos de la aviación aliada. A lo cual agregaron las ciudades civiles para matar civiles. Que sería razonable los tres primeros objetivos. Lo que pasa es que ellos sabían que no solamente razonable, sino vital. Porque no es lo mismo que vos tengas $200 en el bolsillo que tengas 2 millones. Hastings, en Armagedón, la derrota de Alemania,
sostiene de que recién en octubre del 44 esos tres objetivos se cumplen realmente. Antes se dedicaban a destruir ciudades. Una crítica feroz, ¿no?, que hace Hastings. Tiene razón, porque en última instancia, está bien, la aviación norteamericana siempre buscaba más objetivos como Schweinfurt, pero en general, recién en octubre del 44, y ahí es cuando realmente se inmoviliza Alemania, que la famosa ofensiva de las Ardenas, bueno, vamos a ver, el problema era... no era el material, sino la falta de combustible. Hay un superhéroe, un piloto ultra famoso, Rudel, que lo cuenta en conversaciones personales, lo decía, yo me acuerdo, dijo, cuando uno no entiende la situación de Alemania a partir de julio del 44 hasta febrero del 45, después ya es, dice, si uno no entiende esto y los bombardeos, todos los días y a toda hora, día y noche, bueno, realmente, dice, uno tiene que ponerse en esa situación, que las cosas anduvieran funcionando, realmente es un milagro. Eso se lo escuché yo personalmente al coronel Rudel. ¿Verdad? ¿No? Pero todas las estimaciones aliadas pensaban en un colapso de Alemania para diciembre, para Navidad. Los anglo-norteamericanos habían popularizado un dicho, ¿no? Dice, para Navidad estamos en Berlín, etcétera. Y resulta que estaban... Y para cerrar el bloque, esto ha creado, la difusión de esta consigna, creó un odio innecesario en tropa norteamericana, que Atkinson en su último libro, Los cañones del atardecer, lo dice muy bien. Pues dice, ¿por qué no se rinden? Entonces creó odio y hubo saqueos y y asesinatos. Pero eso lo vamos a ver. ¿Estás hablando del lado occidental? De pero lo vamos a ver cuando hablamos de Ardenas y después. Continuamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos ahora, pero con el lado balcánico, ¿no? Claro, uno de los aspectos clave de todo el repliegue sobre el frente sur fue el problema de los Balcanes. Allí ya el cuadro de situación era complejo, ya per se, como lo fue toda la vida y como lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Pero en ese momento la Yugoslavia no existía, sino que existían estados distintos, fundamentalmente el estado croata, que era aliado de Alemania, y después territorios ocupados que habían sido fragmentados, Eslovenia en el norte también, y la guerrilla de Tito, que había estado progresando hasta convertirse más que en una guerrilla, en un ejército organizado, porque Tito constituyó unidades formales. Por eso la advertencia que habíamos hecho cuando fue la invasión alemana, de que en realidad Tito debió poco al apoyo ruso, y fue más los rusos que dependían de la guerrilla de Tito que Tito de la ayuda rusa. Y que incluso recibió parte de la ayuda británica que después le negaron por su rivalidad con Mijailovski. Agrega este detalle. La ayuda británica fue decisiva, fundamental y más importante que la que le prestaba la Unión Soviética. Hay una prueba de esto, digamos, política.
el hijo de Churchill, Randolph Churchill, estaba en el Estado Mayor de Tito con uniforme del ejército yugoslavo partisano. Entonces así están las fotos de él. Es decir, la participación inglesa fue fundamental. Recién en los años 90, me acuerdo yo que en Ljubljana, en Eslovenia, vendían un libro, que yo no lo compré porque todo no se puede comprar, que lo dejé pasar, donde mostraban, los eslovenos hablando en contra de Tito, Tito era una figura sagrada, pero ya cuando se murió empezó a resquebrajarse, de que Tito es un hombre que se había pasado a la inteligencia inglesa. Yo no sé si esto lo podemos afirmar en forma rotunda, porque habría que investigar un poco más, pero hay una cosa que es cierta, su hijo, el hijo de Churchill, estaba allí, y hay una correspondencia, que Churchill no la oculta, la ha publicado en sus memorias, en su famosa historia, esa, la memoria de la guerra, está la correspondencia con el mariscal Tito, en donde le dice, espero que mi hijo se encuentre bien, y que si yo, ya estaban allí, porque el interés de Churchill sobre la costa del Adriático, del lado yugoslavo, era muy alta. Eso no se pudo concretar después. Claro, más la guerra interna, ¿no? Hay un problema geopolítico allí. Yugoslavia fue creada artificialmente por el Tratado de Versalles, uniendo 7 nacionalidades distintas. Cuando los alemanes invaden en el 41, en parte restituyen cierta naturalidad a la conformación geopolítica porque admiten la independencia de Croacia, Eslovenia también por influencia vieja, influencia austrohúngara, y en la resistencia en el núcleo de Yugoslavia estaba dada por Serbia, los serbios, y por eso Mihajlović, que era el titular a cargo de la resistencia guerrillera en ese momento, tenía el apoyo de la oficialidad serbia. Tito, de quien originariamente era croata, sí, ¿no? por su nacimiento y todo, en cambio, tiene una visión más amplia, tiene una visión más nacional e integrada, donde, según se dice, él tuvo no rispideces, pero tuvo diferencias con los serbios, es decir, él no era del riñón, digamos así, de la extracción de los serbios. Él estaba, no te olvides que en la Primera Guerra Mundial había sido oficial del ejército austrohúngaro, Tito, fue suboficial, hasta condecorado, del ejército austrohúngaro, no del ejército serbio, pero era serbio. Pero además porque la frontera del Imperio Austrohúngaro, que cuando se producen las crisis las fronteras naturales vuelven, la frontera natural del Imperio Austrohúngaro estaba en la Bosnia-Herzegovina, por eso la palabra Herzegovina, el Gran Ducado, Herzog, creo que lo hemos mencionado con la Primera Guerra, la Bosnia-Herzegovina era la frontera entre el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Serbia. Esa frontera se desdibujan con el Tratado de Versalles y con la influencia angloamericana, pues ellos los que proponen esto, y al rey de Serbia se lo corona como rey de Yugoslavia. Pero Yugoslavia es una palabra que quiere decir los eslavos del sur. Yuga es el sur, cirílico. Bueno, ahora, eso es. ¿No? El cambio que se dio pendular fue... Pero hasta que estalló en el 90. Los británicos apoyaban originariamente a Mihajlović. Pero después Mihajlović queda cada vez más desplazado por Tito, e incluso dentro del complejísimo problema balcánico, Mihajlović toma también contacto con Italia y con Alemania. Tanto es así que uno de los cargos, porque después Mihajlović lo capturan y lo fusilan después de la guerra. Sí, señor. Y lo fusilan como traidor por haber pactado con Alemania. Pero ¿no? Además, ¿no tenían los Četniks, que no eran pro-alemanes, incluso combatían? Los Četniks son los serbios puros, los serbios puros, realistas, que responden al rey que estaba en el exilio, el rey Pedro que estaba en el exilio. Que es, además, cuando nació su hijo, El hospital de donde nació el hijo del rey Pedro de Yugoslavia se lo declaró territorio serbio por 48, 72 horas, de manera que nació, bueno, como si fuera una embajada. Pero cuando se cambió la estrategia inglesa, o angloamericana, si querés, pero la idea creo que era inglesa, no americana, en los Balcanes, el gobierno británico obligó, oigan bien esto, obligó al rey en el exilio a que desaprobara a Draža Mihajlović, que había sido jefe de Estado, había sido oficial de Estado Mayor del Reino y ligado directamente al rey,
que lo desautorizara o le dijera que se pusiera las órdenes de Tito, cosa que Mijailović no hizo. Y aprobó, tuvo que aprobar, contra su voluntad más bien, por supuesto, que el ejército partisano de Tito era el ejército regular de Yugoslavia. Esto es lo que aprobó el rey, a pedido, por obligación de las autoridades británicas. Esto está muy bien documentado, pero son documentaciones los últimos años. Está documentado en la historia de la guerra. Entonces, en este enorme problema, que era por un lado la guerra y por el otro lado una guerra civil larvada, que venía desde 1919, desde que se hizo, desde que el Tratado de Versalles inventó este engendro que era Yugoslavia. La prueba está que terminó en una catástrofe, en una nueva guerra que duró. No existe más Yugoslavia. Ahora, es un estado artificial. Un detalle importante. Por un lado es que todo este encuadramiento queda desbordado por la irrupción del ejército rojo en Yugoslavia. Ahí los términos habían cambiado. Ahí entraba la masa del ejército rojo, al cual llega a un acuerdo con Tito, la fuerza de Tito, como aliadas. Eso explica mucho que después, en la posguerra, Tito siempre hubiese sido, dentro del mundo comunista, un Estado con grado de independencia, ¿no? Importante. ¿Pero empezó allí? Claro. ¿Allí? Pero el cuadro balcánico sería un engendro, es decir. Por supuesto, pero algo que no hay que olvidarse, Héctor. ¿Cómo? Algo que no hay que olvidarse, Croacia. Porque Croacia no es. Croacia se declara independiente cuando pasan los alemanes, pero es un Estado independiente que ya tenía, es decir, antes Pavelić era jefe de Estado, Poglavnić se llama su jefe, jefe de Estado. El que fundó la Ustacha Domobrana, o sea, la fuerza, el ejército popular. Croacia era aliado, era un Estado aliado. Sí, era un Estado aliado, por supuesto, que adhería más al fascismo que al nacionalsocialismo, pero esas son las cuestiones, digamos, ideológicas. Pero en los hechos solo puede existir, como la vieja geopolítica anterior a la Primera Guerra Mundial lo demuestra, dentro del imperio de Europa Central. Croacia fue parte del imperio austrohúngaro y era ese equilibrio en esos países de la cuenca del Danubio, de esa zona, de la salida de los puertos del Adriático. El equilibrio está dado por el gobierno central en Viena, eso no existía más. Y la prueba está que eso trajo guerras, nuevas guerras civiles, con o sin guerra europea. La guerra europea fue un pretexto para que rebrotase toda esta guerra civil. Además se ve en ese mosaico de mini guerras civiles, que incluso la durísima lucha antipartisana la lleva a cabo dos unidades especializadas, que son de montaña, que son la María Teresa y la Florian Geyer, de la SS de montaña. La Prinz Eugen, María Teresa y Florian Geyer. Pero había muchos yugoslavos foldoise dentro de esas divisiones, había croatas, había un montón de nacionalidades balcánicas contra compatriotas. La Hanshar, que era de Bosnia, que además eso era musulmana. Sí. La Hanshar y la albanesa. Y la albanesa Kama, que fue muy etérea, pero existió también. Kandenberg y Kama. Aunque ahí también empiezan a aflorar guerrillas, como en Albania Hoxha, que después fue jefe de Estado. Pero un tema importante para completarlo. Los alemanes, la política de ellos fue un repliegue general, un repliegue no solamente de Crimea, sino también de Grecia, que dan la orden del repliegue de Grecia, si bien quedaron algunos remanentes estratégicos, como creo la isla de Rodas y otros más, que quedaron unidades alemanas, que quedaron hasta último momento, creo que hasta entrado el año 45. Pero ahí es donde empieza a desnudarse la crisis interaliada. Porque yo había comentado una vez que había que tener presente que durante la guerra Inglaterra y la Unión Soviética llegaron a una serie de acuerdos bilaterales, independientemente del acuerdo macro que había entre los tres grandes. Y en particular la crisis se armó por el tema de Rumania, porque había sido firmado ya anteriormente, pero en el fin de 43, no sé la fecha, el llamado acuerdo de los porcentajes, donde después de la guerra se reveló que habían dividido su zona de influencia por porcentajes, diciendo que en Rumania Inglaterra aceptaba que el 90% de los intereses quedase en manos de Rusia. Sí, se hablaba de intereses en general. No.
y que en contrapartida Gran Bretaña mantenía el 90% 10 en Grecia. Claro. Es decir, una especie de moneda de canje donde sí, ya sí. Se estaban dividiendo la hegemonía de los países según esto. Claro, por la superposición, a ver si coincidimos, en la superposición de distintas geopolíticas que chocan ahí. Porque la geopolítica... La geopolítica británica era fundamentalmente marítima y ellos miraban las cosas desde el Mediterráneo Oriental y desde Creta hasta las islas del Egeo. La estrategia británica, creo que coincidís conmigo, en el Mediterráneo es de Gibraltar hasta Suez. Sí, tiene que haber una línea, por eso está Malta, por eso está Chipre y por eso, bueno, Grecia en general. Es decir, esto es evidente. Hoy, estamos hablando del año 2000, vayan a Grecia y díganme cuál de los países europeos más dominio, más influencia tiene sobre Grecia. Es Gran Bretaña. Sí. No se olviden que viene con historia vieja del siglo XIX, de Missolonghi, que hemos conocido, de Lord Byron. Hemos conocido un abogado oficial del ejército italiano, Gaio Gradenigo, que entró en el Palacio Real, él lo comentaba. En Atenas. En Atenas. ¿Sí? Y se asombró de que la inmensa mayoría de la gran biblioteca estaba en inglés. Sí. Muy poco griego. Estuve en esa biblioteca. Fue televisión. Más que griego está en inglés. La influencia británica sobre Grecia. Decisivo. La dinastía. La época del gobierno Metaxas y toda la crisis que había llevado. Ahora, como balance de todo esto que estamos diciendo... ¿Qué es? Nosotros hemos tratado de dar en este programa la tercera y última parte de esta subserie, ¿qué pasó con el frente oriental, el frente ruso en el año 44? Llegamos a fines del 44 con un panorama estratégico que era inmanejable para los alemanes. Los alemanes ordenaron... caótico dentro, no nos olvidemos que no hubo un colapso alemán, hubo un repliegue incluso con contraataques locales, todo. En Yugoslavia también hubo contraataques alemanes contra... La calidad de los hombres. O sea que no estaba... No divisiones estaba, de montaña muy bien equipadas, con no alemanes, digamos, Y aliado, de origen. Con mucha calidad de los hombres, tanto del mando alemán como de los voluntarios. Y la tragedia civil que acompañaba todo esto, porque esto significaba también, como yo señalaba al principio, que acá se estaba dando un cambio de categoría de la guerra. Ya no era derrotar un país, era ocuparlo, cambiarle su régimen político, de gobierno, su alineamiento internacional. Ahora, el repliegue alemán se hizo dentro de todo ordenadamente porque se rescataron gran cantidad de unidades que afluían para reforzar el frente sur, pero que no, con todas las dificultades del mundo, no sirvieron para poder soportar la presión soviética que se daba sobre el frente del Vístula, ¿no? Creo que incluso por razones de comunicaciones, porque esas tropas llegaban a su vez desgastadas, desvinculadas entre sí. Pero fundamentalmente todo el frente sur terminó con un gran repliegue alemán y un avance soviético ya sobre terceros países, que era lo que iba a preludiar el avance soviético que después, cuando fuera la Guerra Fría, se iba a plantear abiertamente, ¿no? Es un tema importante. Y las fuerzas alemanas todavía tenían capacidad de resistencia, pero cuando fue en esta época, fines del año 44, se distrajeron fuerzas del frente ruso, algunas importantes, para la ofensiva de las Ardenas, ¿no? No fueron relevantes dentro del núcleo de lo que fue, pero no nos olvidemos que eso era diciembre del 44, mediados de diciembre. Por otra parte, había una gran dispersión de fuerzas, dadas las situaciones anteriores. Había 400.000 hombres clavados en Noruega, que no podían ser fácilmente repatriados. Además, había colapsado Finlandia. ¿Por dónde podían pasar? ¿Por dónde podían venir? No, directamente, además, habían quedado en Noruega
porque Noruega había sido importante y seguía siendo importante estratégicamente para cualquier ataque desde indirecto. Evidentemente, bueno, la cosa, si sacaban los 400.000 hombres, se habían invasionado Noruega. Los rusos penetraron por Pétsamo y por ende intentaron luchar sobre el norte de Noruega y fueron rechazados por los porque alemanes ahí. Geográficamente es muy fácil de defender y el territorio sueco era neutral. Claro. Así que después quedó el ejército de Curlandia, que eran cerca de 200.000 hombres, que Guderian, que entonces era jefe de Estado Mayor. Pero esa fue tragedia del 45, pidió Guderian en el 44. Pero el ejército de Curlandia quedó aislado a fines del 44. Sí. Sobre esos temas vamos a volver en un próximo programa, porque ahora hemos terminado este programa y bueno, continuamos en el próximo, indirectamente o directamente. Seguimos con el Frente del Este, pero vamos a ver el tema de los voluntarios. Voluntarios. Muchas gracias.